La historia de la otra fuerza. Todo comenzó hace 4.500 millones de años entre las estrellas, en lugares muy lejanos y oscuros a este planeta llamado Tierra. Allí el dragón, una creación hecha por los vicios y violencia de una humanidad que se destruyó a sí misma, cuando creyéndose poderosa, como lo es altaneramente la actual de este mundo, se hundió en las aberraciones de su mente y las pasiones de su carne, hasta caer de su divinidad los orígenes de la luz que portaba. Después, y mucho después, hace 150 millones de años terrestres, ocurrió una gran batalla en las latitudes del espacio. La organización de maldad fue expulsada de los universos que quiso invadir. De los lugares donde la luz destruye las tinieblas. Batalla registrada en el libro de Revelación, cuando Miguel y sus ángeles vencieron al dragón y sus demonios. Vagó por las distancias y latitudes de las penumbras durante 75 millones de años. Sin haber encontrado lugar para ella, por haber sido expulsada de los límites de la luz, cayó al sistema solar al perder su intención de apoderarse de los reinos luz. Finalmente, cae a la Tierra hace 75.000 años y se apodera de ella. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hace 5.000 años oficialmente, Lucifer, Satanás, Sabaoth o la Organización de Maldad Extraterrena da inicio al nuevo orden mundial en cada rincón de este planeta. Full day of the New World Order. This is the New World Order. A vaccine on its own will not end the pandemic. A New World Order. A New World Order. Un microchip implementado o subcutáneo. It's gonna have to go to 7 billion people. Que Google quiere ser la tercera mitad de tu cerebro. Imagínate tú cómo puede ser eso, Maro. Vamos a aumentar nuestra inteligencia con inteligencia artificial. Y la política del nuevo orden mundial es importante. La reducción de la población innecesaria. La posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Orden con el que han invadido planetas enteros, destruyendo a la humanidad como en este planeta intentan hacerlo. El dragón que tiene poco tiempo y engaña al mundo entero con sus nuevas normas de control global, mientras sus servidores infernales del orden nuevo, los mega arquitectos de Zeta Cylon y Zeta Reticuli, innovan nuevas tretas de muerte. Tenemos 59 casos confirmados de la variante Delta. Vacunas COVID en todas sus variantes contienen igualmente una considerable dosis de nanopartículas de óxido de grafeno. Obran en las tinieblas, en lo invisible para los ojos de la humanidad, llenos de la ilusión que le incrustaron en el pensamiento al llegar a este planeta. En tanto, ha llegado el tiempo dentro del cumplimiento de las grandes profecías. Que la nueva humanidad le ponga la espada con filo de verdad y justicia en los cuellos de los indeseables visitantes extraterrenos. Y retomemos nuestra propiedad e identidad dentro del gran concierto universal que ellos, la rebelión mercabiana, nos intenta arrebatar.